Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy, primera parte de las skins souvenir más caras y exclusivas de toda la historia. Como he dicho, primera parte, si queréis más vídeos del estilo, por favor hacérmelo saber en los comentarios. Dicho esto, vamos al lío, chicos y chicas, porque este vídeo tiene muy buena pinta. Empezamos con una Dragon Lore souvenir, en este caso es la Dragon Lore souvenir con mejor float y firma en el escope. Como sabéis, hay un 25% de probabilidades de que salga la firma ahí y es la que más se cotiza. El precio de este arma es, da igual el float, ¿vale? Las Factory New, $500,000. En este caso, con el float tan bajo y la firma en el escope, lo que quiera pagar a alguien o por lo que lo quiera vender el dueño de esta skin, que es una absoluta maravilla. ¿En qué caja sale esta AWP? En la caja Coverson, que como sabéis vale más de $1.300 cada una, y la probabilidad de que te salga es una entre 4.000. Absurdo, absurdo. Continuamos con una MP9 Souvenir Hot Rod, que como veis, chicos y chicas, tiene la Titan Foil, la Virtus Pro Foil y la pegatina de ESL Skull. En este caso, chicos y chicas, solo hay 3 skins que tienen la pegatina de Titan Foil, por lo tanto es de las más cotizadas. El precio de este arma normal, ¿vale? Sin estas pegatinas, con cualquiera, es $120. El caso es, con estas pegatinas, lo mismo de antes, lo que esté dispuesto a pagar el comprador o a por lo que esté dispuesta a soltarla el vendedor. Y ya os digo que esta skin te puede tocar en una caja de 2014 MS One que vale 800 pavos. Es una absoluta barbaridad. Ok, chicos y chicas, ahora vamos con una skin muy icónica, la souvenir R8 Revolver Minimal Wear Bone Mask con Mountain. R8 que está bugueado de una colección de 2013 donde obviamente no existía el revólver. Como sabéis, salió muchísimos años más tarde. Valor, no se sabe, está bugueada. Esta skin no debería ni existir, chicos y chicas. Y el paquete souvenir de DreamHack 2013 vale 500 pavos dependiendo del partido. Madre del amor hermoso. Bueno, esta es otra skin icónica. Souvenir M44 Radiation Hazard Factory New con la pegatina MLG de Columbus 2016, All Star Blue, All Star Orange y la firma de Hiko. Esta skin es una de las 4 que hay en todo el mundo, además con la mejor colocación de pegatinas, que es una absoluta barbaridad. El precio base de la skin son $250, el valor real no se sabe y esta te puede tocar, chicos y chicas, en el paquete de MLG Columbus 2016 Nuke Souvenir que vale 140 pavos cada uno. Y ahora vamos con esta SSG Souvenir Acid Fade Factory New que tiene, chicos y chicas, las pegatinas como veis muy importantes de Agui Power Foil, Fanatic Foil y la SL Skull. La otra se la ha puesto el compañero y es la única que tiene la pegatina de Agui Power, por eso su valor. El precio base son 250, como digo, si es la única, precio real no se sabe. Y esta caja te puede tocar en la MS One 2014 souvenir, dependiendo del partido son, atención, escuchar, más de $800 cada una de ellas. Y ahora vamos con una skin que no sabía ni que existía, AWP souvenir, chicos y chicas, Viper Minimal Wear con la pegatina Polar Bears en la mejor posición, que es la del escope. Solo hay 2 AWPs en que tengan esa pegatina en el escope y el otro es una Safari Mesh, por lo tanto entender la exclusividad de esta skin. El precio base son $500 y, chicos y chicas, el precio real de nuevo no se sabe. Te puede tocar en la caja 2013 souvenir de más de $550 de valor, una absoluta barbaridad. Y ahora vamos con una skin que conocéis muchísimo vosotros, que es la Knight, la caballero con el menor float de todo el mundo. Se trata de esta colonia 2016 que tiene la firma de Snacks, tiene 4 ceros, es 0,0000613. Y chicos y chicas, esta skin, precio base son 1.700 pavos, precio real no se sabe y te puede tocar en el paquete souvenir de Coverson, que son $1.300 cada uno, y la probabilidad es absurdamente baja. Y ahora vamos con una recortada que tiene una historia muy peculiar. Se llama Irradiated Alert, con las pegatinas MLG Columbus 2016, tanto la orange como la blue, y la firma de Simple. ¿Por qué esta skin es peculiar? Porque tiene menor float de todas las All Stars y además tiene la pegatina de Simple. La combinación es absurda. La skin, precio base son 25 pavos, precio real no se sabe, y te puede tocar en la caja MLG Columbus 2016 Nuke de 140 pavos cada una. Sin lugar a dudas, qué coincidencia que la que tenga menor float tenga la pegatina de Simple. Vamos ahora con una Tech 9 Red Wars Factory New, chicos y chicas, con la pegatina de Agui Power Foil, con la pegatina de Fanatic Foil y la Gold SL Skull. Existe solo una Tech 9 con esta Agui Power Foil y además tiene muy buena posición. Precio de la skin 22 pavos, precio real no se sabe, y te puede tocar en la caja MS One 2014 souvenir de 800 pavos cada una. Ahora vamos con un AK que hoy no hemos visto ninguna, chicos y chicas. En este caso es el AK Safari Mesh con Frosty de Hitman Foil, que es la pegatina que tenéis a la izquierda. Es la única AK con Frosty de Hitman en cualquier posición, ¿vale? Precio base, 7 pavos. Precio real, es la única del mundo, así que la quiera poner su vendedor. Y esta te puede tocar en la DreamHack 2013 Souvenir Package de más de $550. Seguramente estáis descubriendo hoy skins, porque yo lo he dicho, llevo un montonazo de años y es la primera vez que veo estas skins y me parece súper interesante. Ahora vamos, chicos y chicas, con esta Tech 9 Army Mesh con la pegatina de Hellraiser Foil, con la pegatina de Titan Foil y con la Gold Skull. Es la única skin Float triple cero conteniendo la Titan Foil, además con una buena posición. Precio base 20 pavos, precio real no se sabe, y te puede tocar de nuevo en la MS One 2014 souvenir de 800 pavos cada caja. Y por último, y con esta acabamos, volvemos a la skin bugueada R8 que sale en una caja de 2014, en este caso Bone Mask Minimal Wear, con la pegatina de Virtus Pro Foil y con la pegatina, por supuesto, de la Skull dorada, y la de ninjas y pijamas, que no se me olvide. R8 bugueado, que su valor no se sabe, porque no hay precio base ni hay nada. Es la única que hay de 2014, como la de antes era la de 2013. Hay gente que simplemente abre la caja para conseguir el revólver, chavales. Es un paquete que sale en el 2014 y que te vale más de 800 pavos cada uno. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿cuál es mi opinión? Son skins exclusivas que las querrá tener el que pueda y el que aprecie su valor. Desde mi punto de vista, hay skins que nunca van a ser superadas porque la gente ya no abre esos paquetes o porque no es rentable, simplemente sería por mera colección, y hay muy poca gente que por mera colección intenta conseguir skins. Así que nada, con esto me despido, como siempre, esperando que os haya resultado tan interesante como a mí, que os haya resultado informativo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!